tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí una vez más al canal. Bienvenidos todos nuevamente a Doom 2016. Y pues bien, vamos a continuar donde nos habíamos quedado la última vez. Luego de ya volver una vez más al infierno y rondar en lo que es en la zona del... De lo que es el reino de los titanes, enfrentándonos a una horda jodida de demonios. Y bastante chulo el capítulo también, de hecho. Creo que de momento uno de los mejores que por lo menos he jugado. Y bueno, que también es bueno. Y aparte que... Hemos completado el secreto que nos faltaba, que era exactamente un mapa clásico, que era Fox Anomaly. Y bueno, ahora vamos a ir directamente hacia nuestro siguiente destino, que vendría siendo la necrópolis. Oh Dios, esa pantalla de carga, puta, que chula, weón. De haberte pasado a través del infierno y encontraste el núcleo del titán, un portal que se acerca un poco más al crisol y al derrotar a las fuerzas del infierno de una vez por todas. Debes aplastar a los guardianes del crisol y recuperar lo que te pertenece. Interesante. Interesante. Plano más chulo, en serio. Que por cierto, el crisol. Por cierto, tengo una pequeña duda, de hecho, que me está saltando hace cualquier rato. Tengo todas las putas runas desbloqueadas, de hecho, todas las runas sacadas al fin. Y junto con ello, sacado lo que vendría siendo... ¿cómo decirlo? Sí, pues, sacando lo que vendría siendo también el... todas también mejoradas, además. Y aún así, el maldito trofeo es el de... el círculo está completo, no me salta todavía. No lo sé, o sea, ahora, razón que por qué todavía no salta ese trofeo. No tengo ni repajolera idea, no sé qué diablos habrá pasado ahí, pero... ok, vale, cuando usa el teletransporte. Joder, hermano, ¿qué es esto? ¡Dios! Manos empalados. ¡Ah! ¡Joder! Dios, el infierno da todo el maldito mal rollo del mundo, weón. Bueno, ¡puf! Vale, tenemos aquí nuevos registros. Entornos, el reino de los titanes. Ya no, esto fue de lo que encontramos la última vez. Así que, a la entrada. Ya, monstruo Cybermancubus. Cybermancubus 2, sabemos. El trabajo de la doctora Prince y sus biogenetistas fue un éxito y actualmente varios mancubus cibernéticos se encuentran en cautividad en los laboratorios del Proyecto Lázaro. Están custodiados según los protocolos de seguridad más estrictos de la UAC, así que no hay posibilidad de que escapen. Cita necesaria. Ya, no hay posibilidad de que escapen. ¿Y cómo es que estos desgraciados lograron escapar entonces los que ya están... de los que ya estaban en Marte? Olivia, querida, ¿me puedes explicar eso, por favor? Oh, shit. A ver. ¡Boom! 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 Ah, oh, sí, ya. A ver. Tú, fuera. ¿Ves? Uf, parece que la música cambió bastante a una música más mal rollera. Ya digamos, ya no es tan onda heavy como era al principio. Oh, vale. Uff, este ya me gusta. Ven aquí con papi. Ven aquí con papi. Veamos. Has ganado un trofeo, Demonio de Argel. Oh, sí.
¡Oh, sí, nena! Encontraron todas las células de Argen. Veamos, tenemos tres secretos. Ya, dos guardias de élite, un dron de campo. Veamos, aquí seis globos reventados. Mata a un Magus con la pistola. ¡Coche de madre! Dos bocas que alimentar. Mata a dos cacos de monos de un disparo. ¡Uf! Eso ya puede ser con la BFG. Espera, y verás, mata a 10 demonios con barriles explosivos. ¡Ostras, Pedrín! ¡Joder, hermano! A ver, tú. Y en el terrible rencor que traspasaba mundos y eras, el caminante del infierno halló al infame que no debe ser nombrado. Pero en su herejía fue leal a su causa maléfica. El infame ornó al asesino de la muerte con una poderosa armadura forjada en las fraguas del infierno, impenetrable e inflexible. Con una espada y un escudo adamantinos, el asesino de la muerte se dispuso a enviar al vacío todo cuanto su ferocidad aún había abrasado. ¡Wow! Muy interesante. Quizá, bueno, ahí quizás se explica un poco más de lo que vienen siendo los orígenes del traje de Predator también, cosa que me parece un punto bastante bonito. ¡Oh, sí, chicos! ¡Aquí vienen! ¡Eso es! ¡Vengan aquí, manga de desgraciados! ¡Vale, este hombre es un mierda, weón! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Cabrón, me cagaste en la cacería perfecta, weón! ¿Qué pasa? Me hiciste cagar la armadura, weón. Vale, otra motosierra, por si acaso. A ver, de sésamo. Vale. ¿Tú? ¡Fuera! Dios, en serio, aquí la música está bonita, pero cae más trepidante, así que esto me encanta, weón. Oh, weón, la música me muere. ¡Wow! Oh, shit. Hacerle el chulo con el desafío, weón. No, ese desafío va a tener que hacer, no. Ese desafío definitivamente lo tengo que saber hacer sí o sí, rejugando esta parte, weón. Rejugando este capítulo tengo que saber hacerlo, si no estoy cagado, weón. No, tengo que saber hacer ese desafío sí o sí rejugando no. No, definitivamente, bueno, esto, bueno, no lo puedo hacer así, bueno, no. Eso definitivamente, así no, a la mala no va a matar a esto, bueno, no. ¿Matar a un manco ese cero con la pistola? ¿Me estáis hablando en serio, de verdad? Tengo una puta pistola mejorada al 100%, pero aún así, bueno. Ah, esta va a ser jodida. Ya, a la mierda. Muere. Muere vos también. Thank you.
Vale. Oye, igual quedan bastante igual estos buenos. Sí, la cagaron. Desgraciado. Vale. Vale, entornos. El reino de los titanes. Esto ya está. Artefactos. El testamento del asesino 6. ¡Uf! ¡Eso es! ¡Ay, shit! Vale, vale. Hombre, aquí nos están dando cosas, pero... A tu disciplina aquí, pero bastante rígido, digo. Vengan aquí, manga de desgraciados, aquí los espero, weón. Ok, esto es más interesante de lo que yo había esperado al principio. No está mal. Hay una baldosa teletransporte. Tú, ábrete. Oh, vale, 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 vale. Eso es, amigos, vengan. ¡Eso es! ¡Ah! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Fuera! Vale, ok, es solo dejarla grande, todo, tío. Fusión de plasma. Ay, putos espectros, weón. Todo, tío. Eso es. Uf. Vale, fuera. Uf. Tú a morir, cabrón. Fuera de mi vista. Vale, se abrió esa. Se abrió esta queridísima puerta de aquí. Perfecto. Hemos obtenido aquí ya el cráneo amarillo. Oh, Dios, esto. Mapa actualizado. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿encontraremos alguno de los muñecos aquí? A ver, vamos a entrar en cosas adquiridas. Entornos. Entornos en la necrópolis.
Cuando la expedición de 2148 llegó a la Gran Estepa, encontró una de las estructuras gigantescas totalmente distintas al resto de los edificios del infierno. Se cree que dichas estructuras son originarias de aquella zona, que fue absorbida por el infierno cuando su civilización fue conquistada. Las construcciones que parecen mucho a muchos monumentos arquitectónicos terrestres y también a varios diseños desconocidos, potencialmente extraterrestres. La mayoría de las estructuras parecen ser de diseño religioso o espiritual, y todas han sido adaptadas para rendir tributo a magia oscura del infierno. ¡Wow! Aunque la expedición terminó con la pérdida de todas las vidas humanas, fue considerado un enorme éxito no solo por la cantidad de datos obtenidos por los robots exploradores, sino también por regresar con los restos petrificados de un gigantesco señor de las sombras que se cree que fue un antiguo demonio Valgar. La presencia de uno de los demonios de rango tan alto en la necrópolis invita a pensar que contiene algún objeto de gran importancia o vulnerabilidad para los demonios. La investigación actual apunta que podría tratarse de un antiguo artefacto perdido llamado el crisol. Sin embargo, no se han planeado nuevas expediciones a esta zona por orden explícita de Olivia Pierce. Como dicen por ahí, persona precavida equivale a por dos, lo cual no es malo. Oh, ¿verdad? Aquí te voy a mandar 5 mancos con una ráfaga cargada. No me había acordado de eso. Ahí vamos a la mitad de los caballeros del infierno muertos, así que... no es malo. Vale, encontramos el, ahí donde fue encontramos el fucking automapa. Aquí por supuesto no hay nada y solamente terminaré calcinándome vivo. ¡Qué ingeniosos, ¿verdad? ¡Qué ingeniosa esta gente, ¿verdad? Se la tenían bien guardadito los weones, ¿eh? Ahora, ¿qué sabrá? ¿Dónde se habrá abierto la...? Esta es. ¡Ostras, Pedrin! Mapa clásico, la Casa del Dolor. No es malo. House of the Pain. Un mapa del episodio 3 de Infierno. Ya tenemos un secreto, faltan exactamente dos más. Tenemos aquí globo reventado, manco a matar el mancus con la pistola, pues weón. O sea, ¿qué onda, hermano? ¿Qué me estáis contando, amigo? Esto es que mata un puto mancus con una puta pistola, weón, en serio. Vale, aquí ya tenemos... estas escalas de aquí... ¿a dónde nos van a llevar? Buena pregunta. Preparados por si acaso. ¿Y esto? Ok, vale. Ok, vale, parece que algo abrimos aquí, al parecer. Esa portada está cerrada, significa que... ¿y si vamos aquí, a dónde nos conducirá? Buena pregunta. ¡Joder! ¡Oh, joder! ¿A dónde la diste? ¿Algún barril explosivo o algo? Oye, tú, ¿por qué estás matando a tu propio compañero, weón? ¿A dónde vas? Vale, vale, vale. Lanza misiles, fuera. Disparen. ¡Apunten! ¡Fuego!
¡Muere! ¡Ay! Me llevo ese. ¡Uf! ¡Dios! ¡Eso es! ¡Toma! Vale, viene algo más. Vale, cagaste. ¡Ahora! ¡Toma, un viejo! ¡Uf! ¿Pero qué es esta de fase, hermano? ¡Uf! ¡Madre la san del santo amor hermoso! ¿Pero qué es esta de fase? ¿Pero qué clase de fase era este, weón? ¡Uf! Vale, pero aquí era, pero esta usted era, pero literalmente un desfase de gente, pero bien brutal, ¿o? Ya, tú ven aquí. Algo más abrimos aquí. No tengo ni puta idea qué carajo abrimos acá, pero algo abrimos. Ah, vale, esta parte de aquí me recuerda bastante a lo que es el... a lo que viene siendo al... a la misión número 7 de Doom 2, que se llama Death Simple. Muerte simple, me recuerda mucho a ese escenario. No lo sé, pero me recuerda... esa parte ahí me recordó bastante, de hecho, sí, es... interesante, ¿eh? Tengo que admitirlo, muy interesante, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? 3. Nos queda... ¡ay, de glow rentado! Esa weá va a ser... va a ser un cacho sacarlo. ¡Venga, actívate, cabrón! Esta pedrita parecía como si se fuese a caer al tiro, weón. Vale, 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 esto merece... vale, ok. Cago uno, cagaron los dos tiros, pues me alegra, weón. Vale, fuera. ¡Fuera! ¡Fuera tú también! ¡Joder! ¡Uf! ¡Toma, creo! ¡Eso! ¡Vamos! Bien. Más vida, perfecto.
ahora hacia allá, si no me equivoco. Aquí hay... vale, ok. Debemos hacer caso entonces, pues vamos abajo. Wow. Vale, ok. El poderoso titán cayó y el terror se había apoderado de los ejércitos de la muerte. Pero los sacerdotes demoníacos de los templos de sangre le tendieron una trampa al azote del infierno, insaciable, incluso tras derrotar al grandioso. El caminante del infierno buscó víctimas en las tumbas de la fortaleza de sangre y, cegado por su fervor, cayó en el engaño. Los sacerdotes derrumbaron el templo sobre el asesino de la muerte y lo sepultaron en el sarcófago maldito. Su marca se grabó con fuego sobre su cripta para advertir a todo el infierno de que el terror que ahí se ocultaba jamás debía ser liberado. Ahí yace inmóvil y, lo que es más, sufriendo en silencio. Así fue como nuestro queridísimo amigo Doomguy quedó atrapado en ese sarcófago, con la cosa que lo cual fue rescatado también por el equipo de Samuel Hayden. ¡Pelinje! ¡Ah! ¡Hombre! ¿Y este lugar? ¡Qué volar, hermano! ¿Y este lugar?